Buenas noches, gente bonita de Calvillo y autoridades que nos acompañan. Este certamen propio de Calvillo ha reunido hermosas jóvenes que hoy participan para ser acreedoras de la corona y con ello representar a la mujer de nuestro municipio, más allá de las fronteras de nuestra comunidad y de nuestro estado. La preparación y ensayos constantes que han realizado los aspirantes ha sido extenuante, significativo y sobre todo profesional, gracias a la dedicación de sus maestros, así como la constancia y unidad que las caracteriza. Algo que quiero reconocerles, pues a lo largo de su preparación se notó integridad y compromiso, lo que me enorgullece haber sido parte de esta labor. Es importante para mí hacerles saber el compromiso y la responsabilidad que significa ser reina de Calvillo, pues requiere hacer conciencia de lo que significa la mujer calvillense. Una mujer fuerte, trabajadora, sencilla, humilde y sobre todo orgullosa de sus raíces. Así comenzamos con este evento. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia. Espero que disfruten este evento que tanto esfuerzo han dedicado todas las aspirantes a la corona. Sean todos bienvenidos a un certamen único de la Reina de la Feria de la Guayaba 2015. El evento que caracteriza a Calvillo. Les pido a los jueces el mejor criterio, así como a los espectadores, el respeto y la educación que este evento requiere. Muchas gracias, buenas noches. Hermosa gente de Calvillo. ¡Bienvenidos! Buenas noches, soy Claudia Martínez Villalobos y tengo 19 años. Estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una de mis aspiraciones en la vida es ser una gran arquitecta para así poder contribuir al mundo y en especial a este hermoso pueblo. Gracias. Pick myself up, turn the world on its head. Don't forget what. Buenas noches, soy María Fernanda Ruiz López, tengo 18 años. Mis padres
Godofredo Ruiz Serna y Elisa López Velasco, y vengo de la comunidad del Valle de Huejúcar, mejor conocida como El Popular. Mi aspiración y objetivo en la vida es crear una línea de muebles que represente la esencia de ser calvillense, porque quiero que cada persona tenga en su hogar un pedacito de este maravilloso pueblo lleno de vida y color. Gracias. La diferencia entre donde estuviste ayer y donde estarás mañana es lo que pienses, digas y hagas hoy. Tengo 19 años. Mis padres son Darío y Guillermina. Soy estudiante de la carrera de Procesos Industriales, área Manufactura, en la Universidad Tecnológica de Calvillo. Gracias. Tengo 18 años y radico en la comunidad de San Nicolás, ex hacienda que vio nacer a Calvillo. Yo me considero como una mujer inteligente, valiosa y amorosa. Una de mis aspiraciones en la vida es recibirme como ingeniero civil y ser independiente. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Araceli Ruiz Serna. Tengo 22 años y soy originaria de esta hermosa tierra. Un logro que me dio las bases del aprendizaje para emprender con un gran equipo una revista turístico-cultural que, más allá de mi trabajo, se ha convertido en mi pasión y que aspiro a expandir a nivel estatal e incluso nacional para dar a conocer las maravillas de mi pueblo mágico, Calvillo. ¡Gracias! Tengo 20 años y soy originaria de la comunidad de Mesa Grande. Estudio el tercer semestre en el bachillerato de mi comunidad. Una de mis aspiraciones en la vida es terminar una licenciatura en Derecho. Gracias. Mi nombre es Diana Carolina López García. Tengo 20 años y soy de mi pueblo mágico, Calvillo. Mi meta en la vida es prepararme académicamente y desarrollarme en una profesión donde se tenga como base principal los valores del amor, respeto, solidaridad y lealtad. ¡Gracias! Cecilia Velasco Rosales. Tengo 20 años. Mis padres, Luis Velasco López y Rosa Marta Rosales Caramillo. Soy una mujer sencilla e inquieta. Anhelo ser una mujer muy exitosa, así como viajar e influir sobre las personas. Me siento afortunada de representar esta bella tierra, así como su gente. ¡Gracias! Now sissy that wow. Mr. Model Aguascalientes.
calvillenses y visitantes. Nos reunimos para emocionarnos y vivir una de nuestras más sentidas tradiciones, la elección de reina de la Feria de la Guayaba. Una vez más, les doy la bienvenida y agradezco su presencia esta noche. Pero sobre todo, gracias por estar aquí. Los invito a participar activamente con todos nosotros en esta gran fiesta. Hoy emprenderemos una mágica aventura, la celebración de la edición 2015 de la Feria Nacional de la Guayaba. Ancestral celebración que iniciamos con el certamen para elegir a quien durante un año será soberana de la fiesta. Yo, Magda, junto con mis compañeras Fer, Jelly, Ceci, Ale, Claudia, Caro y Heli, hemos trabajado arduamente para presentar y compartir con ustedes los más relevantes y sorprendentes acontecimientos de nuestro querido Calvillo, desde su fundación hasta la fecha reciente. Pido su atención para cada una de mis compañeras, así como para la información que van a compartirles acerca de Calvillo. Por lo que hoy aquí escuchen y aprendan, puedan entonces promover nuestro pueblo mágico, que ofrece maravillas y riquezas reflejadas en su cultura musical, artesanal, turística, laboral y con tradiciones que han sido objeto de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Alguna vez dijo Simone de Beauvoir, no pretendo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. Y en la mujer calvillense vemos muestra de cómo hemos enfrentado un cambio en la definición de lo que significa ser mujer. Esto implica pelearnos con siglos de tradición que algunos dirían, si no está roto, ¿por qué arreglarlo? Para nuestra ventaja, la entrada de la mujer calvillense en la sociedad actual ha sido una enorme bendición. Por ejemplo, representa un excelente equilibrio en el mundo laboral. En el ámbito educativo, es un orgullo encontrarnos tantas mujeres como hombres estudiando en la universidad. Y ya no se puede decir que son los varones los que dominan carreras como leyes, economía o medicina. Don José Calvillo, dueño de la Hacienda San Nicolás, y otros ilustres personajes fundan en 1771 un nuevo curato llamado San José de Huejúcar al separarse del de Tabasco. En 1778 donan tierras para la fundación de una nueva villa que se estableció aquí donde hoy nos encontramos reunidos y ostenta el nombre de uno de sus benefactores, Calvillo. Posteriormente, pasa a categoría de ciudad lo que antes era una villa. Durante la intervención francesa, el norte de Calvillo fue ocupado por ellos, que con el paso del tiempo se mezclaron con los descendientes de españoles que ya habían habitado la parte del sur del valle, siendo así que ahora es reconocido como uno de los municipios con la gente más hermosa de nuestro estado. Calvillo también tiene lugar en la historia del país, ya que fue el paso del cura Miguel Hidalgo hacia el norte, quedando integrado nuestro pueblo en la ruta de la independencia. Los hechos culturales y especialmente el hecho educativo tienen una relación significativa en la forma como los ciudadanos actúan frente a los demás y frente a lo público. Si se quiere avanzar en la transformación de estas conductas que determina la convivencia sana y constructiva, se debe trabajar desde todos los ángulos: lo familiar, lo escolar, lo institucional, lo público y lo privado. La riqueza cultural de Calvillo ha crecido. Una muestra palpable de ello la encontramos reflejada en el trabajo y productos de nuestros más de 2.000 artesanos, que enriquecen y fortalecen nuestra comunidad desde un punto de vista social y económico. El fruto de su paciencia, dedicación y trabajo la encontramos exhibida en la Casa del Artesano,
lugar donde sus bellísimas creaciones de deshilado, única artesanía ancestral que se mantiene viva en el estado de Aguascalientes, además de productos de talabartería y bisutería, son exhibidos y comercializados. La educación es una plataforma de crecimiento y base de desarrollo. Conscientes de ello, nuestra sociedad se ha involucrado en la preparación de mejores seres humanos, teniendo como prioridad enseñar a los niños a leer y escribir, así como acrecentar su conocimiento en todos los niveles de su educación. Además, nuestras familias y autoridades han tenido como prioridad cuidar y mantener en buen estado todas las instalaciones educativas, para así poder prepararnos mejor e ingresar al mercado laboral que cada día es más competitivo, llevando como currículo y carta de presentación lo que nos hace destacar en todos los sectores de la economía, nuestro profesionalismo. Sin embargo, con los grandes logros obtenidos en el tema de educación, nuestro municipio registra un 6% del alfabetismo, por lo que los invito a todos para que motivemos y apoyemos a todos los que quieran aprender a leer y escribir. Se impactarán al ingresar al Templo del Señor del Salitre. Su construcción comenzó en 1772. Recinto hermoso, con piso de madera. Conserva una cúpula impresionante, majestuosa, considerada la segunda más grande de Latinoamérica en su tipo, y conserva frescos del Señor San José. Deberán visitar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construida en el cerro con fachadas estilo neogótico de cantera y nos recuerda a las catedrales europeas. Para los paladares exigentes, podrán degustar mucha variedad de comida tradicional, como birria, pan, queso, nieve e infinidad de dulces elaborados de guayaba. Para los aventureros, nuestras variadas opciones y actividades de entretenimiento cubren las exigencias de los visitantes que constantemente llegan a este bello paraíso. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra. En noviembre de 2012, Calvillo recibió la denominación Pueblo Mágico. Esta designación es una gran oportunidad para continuar mostrando a nuestros visitantes que el ayer y hoy de nuestra comunidad permanece y está plasmado en nuestras ricas expresiones culturales, nuestros valores, experiencias y diario vivir, siendo el detonante para nuestra fresca actualidad. Ven, vibra y vive en Calvillo, Pueblo Mágico. Por su atención, muchas gracias. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down the
this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Hey, hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting colors, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Definitivamente son hermosas. No me equivoqué cada vez que plasmé en una playera que las mujeres son... Bueno, el eslogan completo es hombres fuertes, mujeres hermosas y guayabas sabrosas. Eso nos queda claro, ¿verdad? Ahora se ha hecho como que un eslogan ya muy popular. Todo el mundo lo utilizamos porque estamos orgullosos de estas mujeres. Y en esta ocasión hemos trabajado arduamente para hacer el empoderamiento de la mujer. Lo hemos visto cómo todas ellas han ido transformando todas las experiencias que han vivido en este certamen. Y pues bueno, yo quiero agradecerle a todas ellas y a todas sus familias que nos han dado la confianza, que nos han dado la oportunidad de crecer juntos. Y en verdad, señores, estamos en un hermoso pueblo mágico. Entonces, el aplauso ahora es para ustedes, porque llevamos a Calvillo en el corazón y estamos muy orgullosos de nuestras mujeres. Un aplauso para todas nuestras mujeres, Calvillo. Gracias. ¿Qué consideras que es lo mejor de Calvillo y qué quisieras presumir a los visitantes? Lo que yo considero mejor de Calvillo, sin duda es su gente, la belleza de sus mujeres, la calidez y la estancia que hay aquí, su gastronomía, porque como Calvillo no hay dos. Gracias. Gracias. ¿Cómo le harías para incrementar el turismo hacia Calvillo, hacia tu municipio? Primero que nada, yo promovería por mí misma, empezando desde mí, y por supuesto, hacer capacitaciones, entender a la gente que de verdad Calvillo es mágico, que tiene atractivos culturales y mucha gente hermosa para que haya muchos visitantes y mucha derrama económica. Generar muchos empleos y que la gente se crea que tenemos maravillosos lugares mágicos en Calvillo. Gracias. Primero que nada, buenas.
buenas noches a todos. El impacto que dejaría en mí ser reina es emocional, porque me daría confianza y sé que podría lograr mis objetivos con trabajo duro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Alejandra, ¿cuál consideras que es el reto más importante que tiene la gente de Calvillo luego del nombramiento como Pueblo Mágico? El reto más importante que tiene Calvillo luego del nombramiento como Pueblo Mágico es la mejora continua y la profesionalización de todos sus sectores, porque así su gente podrá vencer cualquier barrera. Gracias. El consejo más útil que yo he recibido en mi vida es que nunca me dé por vencido y siempre siga mis sueños. Gracias. Si tuvieras la oportunidad de ser presidente municipal de tu municipio, ¿cuál sería tu primera acción de gobierno? Primero escucharía las necesidades del pueblo. Buenas noches. Pues yo le hablaría primero de sus hermosos paisajes, de su preciosa gente y de la calidez. ¡Gracias! Las cualidades que debe de tener es ser inteligente, capaz de lograr sus retos y ser una mujer responsable en sus acciones. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ella es... ¡Claudia! ¡Muchas felicidades! Ella es nuestra segunda princesa. ¡Chely! ¡Felicidades, Chely! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Híjole! Hermoso pueblo de Calvillo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Dieron todo su esfuerzo, todo su compromiso y todos fuimos testigos precisamente de lo que pudieron realizar, ¿verdad? Ya se ha dicho, nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Una gran responsabilidad para Ale, llevar la corona y ser la soberana de la reina de la Feria de la Guayaba 2015. Y de igual manera, felicitar a Claudia y a Chely, que son sus princesas. Y el 9 de diciembre, aquí nos vemos para la coronación y arrancar los festejos de la Feria de la Guayaba 2015. ¡Felicidades! ¡La Feria!